Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. A la cárcel fue enviado Fernando Bolaños Díaz, de 21 años de edad, uno de los presuntos responsables del asesinato de Lisoel Salcedo Flores, de 78 años. Ultimado a bala en su propia tienda ubicada en un sector de la margen derecha del río Guatapurí, por tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que le hurtaron el producido del día. Alianza FC logró una increíble remontada ante Millonarios, quien cosechó su segunda derrota al hilo en la Liga Colombiana. Por su parte, el equipo vallenato salió del último lugar de la tabla. De parte nuestra, en el inicio del compromiso, en cuanto a la estructura de una presión alta, no estuvimos claros. O teníamos un jugador que no entendió bien el momento, y eso nos... Pero una vez nosotros modificamos la estructura, que ya que quedamos con un 4-4-2, emparejamos y ya las cosas fueron diferentes, ya dividimos el partido. Ahí fue, yo creo, que la clave de todo. Yo quiero valorar la unión que tenemos en el grupo. Aquí no hay egos, no, nadie es más que nadie, y simplemente lo hablamos en el momentico. Les dije que me tuvieran confianza, que necesitaba marcar y necesitaba llenarme de confianza. Y en Valledupar fue capturado José García Pacheco, de 37 años, buscado en más de 190 países por los delitos de tráfico de migrantes, falsedad ideológica, documentos públicos y concierto para delinquir. El sujeto es requerido por una circular azul emitida por la Interpol. El Mono Zabaleta y su grupo musical fueron asaltados cuando se movilizaban por el norte de Medellín, poco después de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Varios delincuentes interceptaron la camioneta en la que se transportaban y le quitaron prendas de oro. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Agua Chica con Ocaña, el cual dejó como saldo un joven de 24 años fallecido y una menor de 16 años gravemente herida. La víctima fatal fue identificada como Nelson Serna Noriega, quien conducía la motocicleta y chocó contra un tractocamión. La joven lesionada permanece en un centro asistencial recibiendo atención médica. Todos mis éxitos, mi vida musical, el 80% de toda mi carrera. El lanzamiento del nuevo álbum musical de Ana del Castillo no superó las expectativas del artista y le faltó fuerza para llenar el parque de la leyenda vallenata. Aunque el concierto no fue el lleno absoluto que se esperaba, la cantante demostró su habilidad para conectar con la audiencia y hacer que el público se sienta parte de su música. En Pueblo Bello fue reportado como desaparecido un niño arhuaco de 14 años. Los miembros de la comunidad indígena Yerurgua de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran preocupados por este hecho. La familia del menor lleva más de 14 días en su búsqueda. El juzgado primero penal municipal, con funciones de control de garantías, judicializó a los miembros de una banda delincuencial denominada Los Guajiros, sindicados presuntamente de hurtar motocicletas mediante la modalidad alada en la ciudad de Valledupar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. A la cárcel fue enviado Fernando Bolaños Díaz, de 21 años de edad, uno de los presuntos responsables del asesinato de Lisoel Salcedo Flores, de 78 años. Ultimado a bala en su propia tienda ubicada en un sector de la margen derecha del río Guatapurí, por tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que le hurtaron el producido del día.
Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Fernando Bolaños Díaz, de 21 años, capturado en flagrancia por la presunta participación del asesinato de Lisuel Salcedo Flores, ultimado a bala el pasado viernes en la tienda de su propiedad ubicada en el barrio Pescaíto de Valledupar. Al antes mencionado, le imputaron el delito de homicidio agravado. Por este crimen, también fueron aprehendidos dos menores de edad, sindicados de ser los coautores del homicidio. Los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. A uno de los procesados les hallaron un arma de fuego que habrían usado para cegar la vida del hombre de la tercera edad, quien antes de ser baleado, forcejeó con los delincuentes para evitar que hurtaran el producido del día, hecho que le costó la vida. Es de anotar que a la víctima la encontraron amordazada, además con varias heridas cortopunzante. Un hombre de 31 años, Joiner Morante Rosado, fue capturado en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos en un operativo realizado en el barrio Villalba de Valledupar, Cesar. La Policía Metropolitana interceptó a Morantes mientras se movilizaba en una motocicleta durante actividades de patrullaje y control. Al realizarle un registro, se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros sin documentación legal correspondiente. Posteriormente, se comprobó que existía una orden judicial por fuga de presos, lo que llevó a su inmediata captura. El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, proporcionó más detalles sobre el procedimiento de captura. Este individuo ha sido capturado dos veces por porte ilegal de arma de fuego en menos de 30 días, siempre en la misma motocicleta que se le incautó ambas veces. Además, registra anotaciones judiciales por abuso de confianza en febrero del 2018, amenaza en abril del mismo año, hurto en enero del 2022, falsedad en junio y porte ilegal de armas de fuego, destacó el coronel Durán. Morantes fue trasladado a la unidad de receptoría judicial URI de la Fiscalía, donde se le imputarán cargos por porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. En las próximas horas, será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la imputación de cargos. Alianza FC logró una increíble remontada ante Millonarios, quien cosechó su segunda derrota al hilo en la Liga Colombiana. Por su parte, el equipo vallenato salió del último lugar de la tabla. Es un equipo que poco a poco ha mejorado su funcionamiento, sus formas, y que estábamos seguros que mientras mantuviéramos esa forma, estábamos más cerca de ganar. Hoy recibimos un gol, fue un mazazo que por ahí nos golpeó, un equipo que tiene una idea y formas definidas. Ya al segundo tiempo, la garra de estos muchachos, esa berraquera que le metieron al juego y pelear por conseguir su resultado, es lo más valioso que rescato hoy en este equipo. Veníamos haciendo, creo que, las cosas bien, pero no se nos abría el arco y bueno, agradecido con Dios porque hoy, lo hablamos ahorita con el profe, los dos delanteros hicimos goles y bueno, eso nos llena de confianza. Antes de empezar el partido, el profe me abraza y me dice: tranquilo, que hoy vas a hacer el gol del triunfo, y bueno, lo declaró y agradecido por esa confianza. Yo estaba convencido de que así iba a ser y feliz por la victoria. Mira, lo que nosotros planificamos y esperábamos de Millonarios, correcto, fue totalmente lo que habíamos hablado y lo que habíamos preparado. De parte nuestra, en el inicio del compromiso, en cuanto a la estructura de una presión alta, no estuvimos claros. O teníamos un jugador que no entendió bien el momento, y eso nos... Pero una vez nosotros modificamos la estructura, que quedamos con un 4-4-2, emparejamos y ya las cosas fueron diferentes, ya dividimos el partido. En Valledupar fue capturado José García Pacheco, de 37 años, buscado en más de 190 países por los delitos de tráfico de migrantes, falsedad ideológica, documentos públicos y concierto para delinquir. El sujeto es requerido por una circular azul emitida por la Interpol. En un operativo coordinado por la Policía Metropolitana, un hombre fue capturado tras ser requerido mediante una circular azul emitida por Interpol. La detención se llevó a cabo en el barrio Simón Bolívar de esta capital, hasta donde llegaron los uniformados para materializar la orden de captura. El sujeto fue identificado como Álvaro José García Pacheco, de 37 años, quien era buscado
por su presunta participación en varios delitos de carácter internacional. La circular azul de Interpol fue emitida para recopilar información adicional sobre la identidad, localización o actividades de esta persona con el fin de dar con este resultado. De acuerdo a las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el coronel Alex Durán, la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional y reiteró el compromiso de la fuerza pública en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta captura es resultado de un trabajo coordinado y eficiente que refleja nuestra determinación para combatir el crimen en todas sus modalidades. Esta persona era solicitada por más de 190 países por los delitos de tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documentos públicos y concierto para delinquir, afirmó el coronel Durán. Álvaro García fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes. En Pueblo Bello fue reportado como desaparecido un niño arhuaco de 14 años. Los miembros de la comunidad indígena Yerurgua de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran preocupados por este hecho. La familia del menor lleva más de 14 días en su búsqueda. Preocupados se encuentran los miembros del resguardo indígena Yerurgua en la Sierra Nevada de Santa Marta, a pocos minutos del municipio de Pueblo Bello, por la extraña desaparición del niño Erwin David Arias, de 14 años, desde hace más de 11 días. La denuncia fue formulada por Roger David Hernández, tío del menor, quien al no tener información sobre su paradero, acudió a la justicia para que lo ayuden a buscarlo, ya que desde el pasado 15 de julio no saben de él luego de haber salido de su casa hacia el colegio que está en el mismo resguardo. El niño vive con su abuela y pertenece a la comunidad arhuaca y para el momento de su desaparición llevaba puesto un buzo verde, sombrero rojo y pantalón jean azul. No se sabe de algún problema que haya tenido. No hubo regaños en la casa y se esperaba que llegara al colegio, pero no llegó más, dijo el pariente. Estamos preocupados porque para nadie es un secreto que en la zona hay presencia de grupos armados al margen de la ley que estarían atemorizando a la comunidad. Pedimos a las autoridades nos ayuden a ubicarlo y a la comunidad indígena a aportar información en caso de saber sobre el paradero del niño que cursa cuarto grado de primaria, dijo el familiar. La comunidad indígena también ha activado las labores de búsquedas en el territorio. Sin embargo, las personas que tengan información sobre el paradero de Erwin David pueden comunicarse al 323-516-4247. En comparación, todos mis éxitos, mi vida musical, el 80% de toda mi carrera. El lanzamiento del nuevo álbum musical de Ana del Castillo no superó las expectativas del artista y le faltó fuerza para llenar el parque de la leyenda vallenata. Aunque el concierto no fue el lleno absoluto que se esperaba, la cantante demostró su habilidad para conectar con la audiencia y hacer que el público se sienta parte de su música. La cantante de música vallenata Ana del Castillo se ha vuelto tendencia en redes sociales por la poca asistencia que tuvo su evento de lanzamiento de su nuevo álbum Fuerza. Si uno en algún momento no le pareció, la vida es tan corta, ustedes no tienen idea. Cabe mencionar que el artista es uno de los exponentes femeninos de este género musical que históricamente ha sido dominado por hombres. Así las cosas, ella ha tenido una gran acogida y su nuevo álbum llamado Fuerza está listo para circular en Colombia. La celebración se dio en Valledupar con una caminata y un remate de evento en el Parque de la Leyenda Vallenata. Sin embargo, parece que la baja asistencia a este cierre fue la protagonista. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Celebra con papá la pasión del fútbol con Supergiro Cesar y Betplay. Gánate uno de los 23 super premios que traemos para ti. Participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas Betplay superiores a 10 mil pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta. Supergiros, cuando hay Supergiros. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar,
y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías judicializó a los miembros de una banda delincuencial denominada Los Guajiros, sindicados presuntamente de hurtar motocicletas mediante la modalidad alada en la ciudad de Valledupar.
El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías dirigió las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos contra 5 presuntos miembros de la banda Los Guajiros por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación, porte de arma de fuegos y explosivos de uso restringido de las fuerzas militares por los hechos sucedidos en la calle 28 con carrera 13, sector de la cancha del barrio 12 de Octubre en Valledupar. Se trata de Wilmar de Jesús Mejía Salas, Luigi Andrés Mejía Carmona, Wilber José Villar Gómez, Jason Javier Amaya Merchán y Jorge Miguel Duarte Castro. Indiciados por la Fiscalía Especializada, estos sujetos se movilizaban en un automóvil Mazda 323 color gris de placas UJS-186, donde transportaban una granada de fragmentación. Los capturados, todos oriundos del departamento de La Guajira, no se allanaron a los cargos endilgados por el ente acusador. El juez de garantías, por solicitud de un abogado de bancada de la defensa, suspendió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para continuarla hoy a las 3 de la tarde. Según informó la Policía Metropolitana de Valledupar, el procedimiento fue ejecutado mediante labores de inteligencia por la Seccional de Investigación Criminal. Jason Javier Amaya, de 27 años, presenta 4 anotaciones judiciales por fabricación, tráfico y porte de arma de fuegos de los años 2016, 2019, 2022 y 2023, concierto para delinquir en el 2014 y 2016 y el delito de hurto en el año 2023. Wilmer de Jesús Mejía, de 26 años, tiene anotaciones por violencia intrafamiliar del 2023 y hurto calificado en el 2022. Luigi Rodríguez, de 25 años, Jorge Miguel Duarte, de 25 años, con registro por abuso de confianza en el 2022 y hurto calificado en el 2022. A los sujetos, además, le fueron incautadas 2 llaves artesanales utilizadas para violentar los sistemas de seguridad y encendido de las motocicletas. Asimismo, les fue inmovilizado el vehículo en que se transportaban y los celulares que portaban. Dentro de las indagaciones realizadas, estas personas presuntamente están vinculadas a varios eventos relacionados con hurto a motocicletas en Valledupar, especialmente en la modalidad jalada. Informó el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar. En el Departamento de Policía Cesar, personal de tránsito y transportes en las carreteras nacionales en el municipio de Becerril logra la captura de una persona de 49 años, mientras conducía un furgón que transportaba cerca de 83 paquetes de clorhidrato de cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado de 1 kilogramo. Causa especial atención la sofisticada caleta que transportaba este furgón y cómo se activaba mediante un sistema hidráulico activado por un botón. Con este importante resultado, damos un golpe contundente a las finanzas de estas organizaciones que traen violencia a nuestras comunidades. Nuestra Policía Nacional sigue trabajando para lograr resultados que brinden seguridad y tranquilidad a la comunidad del Cesar.
Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Agua Chica con Ocaña, el cual dejó como saldo un joven de 24 años fallecido y una menor de 16 años gravemente herida. La víctima fatal fue identificada como Nelson Serna Noriega, quien conducía la motocicleta y chocó contra un tractocamión. La joven lesionada permanece en un centro asistencial recibiendo atención médica. Como que acabó de salir de su casa. Un trágico accidente de tránsito registrado en la vía que comunica los municipios de Aguachica y Ocaña dejó como saldo un joven muerto y una menor de edad gravemente herida, quienes se trasladaban en una motocicleta y chocaron contra una tractomula que estaba parqueada a un lado de la vía. La víctima mortal de este siniestro vial fue el joven Nelson Serna Noriega, de 24 años de edad, oriundo del corregimiento de Villa San Andrés, en Aguachica, pero residente en Ocaña, donde laboraba. Serna Noriega conducía la motocicleta y falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos. Entre tanto, su acompañante, Sofía Valentina Ávila Contreras, de 16 años, quien iba como parrillera, resultó gravemente herida y se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, ya que sufrió trauma craneoencefálico severo y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Su pronóstico es reservado. La adolescente es hija de una reconocida comerciante del mercado público de Aguachica, siendo muy apreciada por la comunidad, quienes piden cadena de oración por su pronta recuperación. Sofía reside en el barrio Las Ferias de Aguachica. De acuerdo a la información aportada por las autoridades de tránsito, la pareja se dirigía hacia Aguachica pasada las 10 de la noche de este sábado, cuando fueron sorprendidos por una tractomula que estaba parada a orillas de la vía y se estrellaron con la parte trasera. Se presume exceso de velocidad por parte del motociclista, aunado a la poca iluminación que tiene la vía nacional. El conductor no logró maniobrar y chocó contra el vehículo de carga pesada, cuyo chofer resultó ileso. El Mono Zabaleta y su grupo musical fueron asaltados cuando se movilizaban por el norte de Medellín, poco después de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Varios delincuentes interceptaron la camioneta en la que se transportaban y le quitaron prendas de oro. Me acaban de atracar en pleno norte de Medellín. Qué inseguridad la que hay en este país. Por poco me matan. No lleguen con prendas de valor al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Ahí está una mafia grande de atracadores, ayudados por los choferes de taxis y otros transportes. Por medio de este mensaje en su cuenta de X, el cantante de música vallenata Mono Zabaleta informó a sus seguidores haber sido víctima de un atraco cuando apenas llegaba a Medellín a cumplir un compromiso musical. Seis hombres en motos golpearon el vehículo donde se transportaba el artista y su grupo, obligando a detener la marcha, y allí se produjo el atraco. Los hombres despojaron a los músicos de celulares, cadenas, pulseras y otras pertenencias. Pese a este episodio, el Mono Zabaleta se presentó anoche en Medellín, donde interpretó sus éxitos. Gracias a Dios estoy vivo, lo material se recupera, pero qué triste este país, qué inseguridad la que vivimos, dijo. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.
Atemorizados se encuentran miembros del sector comercial y comunidad general del corregimiento de Río Seco, zona rural de Valledupar, por el ataque de personas desconocidas a un restaurante ubicado en la vía principal, al cual le causaron daños y lo incendiaron por razones que son investigadas por las autoridades. Uno de los propietarios del establecimiento comercial de Razón Social La Roca, quien prefirió omitir su nombre por seguridad, manifestó que ellos fueron alertados de la situación por algunos moradores del sector, ya que el restaurante estaba cerrado al momento en que fue víctima de manos criminales. Por fortuna, las pérdidas solo fueron material y están valoradas en más de 60 millones de pesos. Forzaron la puerta principal para entrar, dañaron algunos enseres, electrodomésticos y parte de la infraestructura para luego incendiarlo, quedando parcialmente destruido, dijo el afectado. Aseguró que desconoce las causas de este hecho, ya que en ningún momento ha recibido amenazas o ha sido objeto de extorsión. Colocaremos la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se proceda a investigar y esclarecer los hechos. Hizo un llamado a las autoridades policiales para que intervengan y se determinen las causas de este ataque, ya que hechos como estos atemorizan a la comunidad que años atrás fue azotada por la violencia. En la zona, los comerciantes piden mayor presencia policial para reforzar la seguridad y evitar hechos similares. Por medio de la Policía Metropolitana de Valledupar, se conoció que ya tienen conocimiento del caso y se están haciendo las acciones respectivas para esclarecer los hechos.